Hola, bona nit. Estem ací al territori diànic amb Pepe Pérez Francés, més conegut com el Pipo, cantant i guitarrista castellut, i que ha passat per una infinitat de grups. Ansiedat, el tribut de dissidència Los Dizzy, el grup de versions En Clave de Rock, el nou grup castellut Sweet Poemia, ha col·laborat també en la cançó Segle XXI de Pellicana, amb els Colivencs que les den, i ara està acabant el seu disc en solitari al Sótano Studios de Castalla. Bona nit. Bona nit, Jordi. Què pots dir sobre el disc que esteu a punt de traure? Espera, sí. Bueno, pues se puede decir que tendrán 10 temas. Están todos compuestos por mí, letra y música. Y que bueno, que si no pasa nada para abril o por ahí, lo tendremos. Es que estamos ahí grabando en estudio todavía, no está todo acabado. Estamos ahí trabajando y queremos hacerlo guay y sin prisas. Acabarlo y cuando lo tengamos, pues 10 temas que son el primer disco que hago. No me gusta decir en solitario porque no estoy solo. O sea, ¿Qué participé en el disco? En el disco está en la batería, está Ángel Oya, más conocido por aquí, por Castalla, Manuel Leal, Lolia las voces, su hermana, Canals, Josep Antoni Canals al saxo, Juanjo la guitarra solista. Y me va a echar una mano también Abel, que tocaba en Canal Blues el teclado, para grabar y tal, y yo las voces y la guitarra rítmica. Por eso que no quiero decir, no me gusta decir en solitario porque me acompaña mucha gente. Pero bueno, como también he grabado con Sweet Poemia recientemente un disco, pues no quiero, digo, solitario para diferenciar un poco. ¿Qué título tendrá el disco? De momento todavía no lo sé seguro. Tengo pensado en ponerle Corazón de Rock and Roll, que es el título de una canción mía, pero todavía no lo sé seguro. ¿Y cómo definirías el disco musicalmente, letrísticamente, optimista? Bueno, pues hay muchas penas, la verdad. Hay muchas penas, hay muchas cosas de desamores y amores, es lo que me habla el disco, mis letras. Y musicalmente hay un poco de todo. Ahí te puedes encontrar una canción country, que hay un country, hay un blues instrumental, hay algo con vientos, metió algo de vientos también, de trompeta y trombón. No sé, hay un poquito de todo ahí. Lo que más abunda era el rock and roll, ¿no? Que lo que engloba el disco lo puedes definir de rock and roll. No me importa la etiqueta de rock and roll. Pero lo que más engloba eso es eso, rock and roll. Hay de todo, te puedes encontrar de todo. Hasta una balada, country, blues. Similar, por ejemplo, a qué grupos actuales se ven influenciados en el disco. ¿Puedas comparar, eh? Pues se parece a... El disco en general no puedo decir que se parece a ciertos grupos. Sí, por canciones. A lo mejor hay el blues instrumental, eso lo hace mucho también Fito. Lo hace mucho en sus discos, que hace canciones instrumentales. Y sí que es verdad que esa canción pues tiene mucha influencia por él. Luego, la que he metido vientos tiene mucha influencia de Pereza, de Leiva, del que ahora va en solitario. Así un medio tiempo, así y tal, como pelín vacilón, está guay. Luego, los rock and rolls que tengo, pues a Platero, a los Burning, algo parecido a M-Clan puede ser, pero bueno, hay un poco de todo, no sé. Un poco atrevido decir eso. Bueno, ya la pregunta era si habías comporado de temas. Bueno, sí. Musicalmente también. Sí, ¿lo has comporado tú todo? Sí, digamos que yo hago la base, lo grabo en casa, hago la letra, hago la música y cuando lo tengo más o menos la estructura de toda la canción y tal, se lo paso a los músicos y ya quedamos, lo ensayamos y tal, y ellos sí que me ayudan mogollón en arreglos, de esto igual lo podemos cambiar así, esto tal. Por eso que no me gusta decir que era un disco en solitario, porque a mí me estaba echando una mano increíble, no estoy yo solo, me está haciendo genial. Bueno, ¿alguna composición que tingues una estima especial en el disc, que siga la más especial que...? Sí, bueno, la verdad es que todas las canciones son canciones que las he hecho yo basadas en historias mías que me han pasado. Entonces son todas muy, muy personales y muy íntimas. Pero hay una en especial que es Pequeño Gorrión, que se la escribí a una persona que la quiero mogollón, tío, que es una de las personas que más quiero en este mundo, tío. Y esa la digamos la más especial, la que hice con más,
no sé, como sentimiento, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que me ha costado del disc, de, bueno, de grabar, de componer y lo más fácil? Sí, bueno, lo que más, digamos, me ha podido costar, yo creo que son las letras. No es que me cueste escribir, sino a lo mejor que se vea reflejado lo que quiero decir, ¿no? Y también a lo mejor, lo que también tengo que confesar, que lo que más me ha costado es no hacer todas las canciones con los mismos acordes, porque peco mucho de utilizar los mismos, ¿no? Pero bueno, es por el tono de voz también y todo el rollo, entonces tienes que jugar un poco ahí. Y lo más fácil, no sé, lo más fácil. Es que fácil. Los acordes. No, fácil, fácil había un poquita cosa, es bastante complicado. Complicado todo el tema de grabación, encontrar a los músicos que tú quieras y historias, es difícil. Pues, bueno, de cara al directe, ¿com penseu fer-ho? O sea, ¿participarán todos los que han colaborado en el disc, etcétera, etcétera? Sí, sí, no pasa nada. La mayoría de los que van a grabar conmigo, excepto el teclista, que va a hacerme la colaboración y luego pues ya está, porque está, el hombre está muy liado. El batería, bajo, saxo, voces, guitarra, me van a tocar conmigo siempre que pueda, porque hay algunos que tienen varios grupos y tal, y entonces tenemos que compaginar un poco. Pero la mayoría sí que van a estar conmigo, o sea, me gusta eso, que los que graben conmigo, que luego estén en el directo. Bueno, esta es un poco así, ¿rescataré algún tema de otro grupo, bueno, de Ansiedad, por ejemplo, de cara al directo, o alguna versión, etcétera? Si tú me lo pides, yo lo hago. No, no, no creo, no creo. No creo. No creo, seguramente haremos los temas nuestros, alguna versión. Ya estoy con temas nuevos y... Pero bueno, de momento, de temas de Ansiedad o de grupos anteriores, no creo que toque en directo. Bueno, pues... ¿Alguna cosa más de contar del nou disc? Antes de pasar a tres preguntas. Bueno, pues sí, pues que por ejemplo lo estamos grabando aquí en Castalla, lo has dicho tú antes, creo, al principio, en el Sótano Studios. Y tengo la suerte de estar grabándolo en mi casa, como aquel que dice, y con un amigo, porque yo, para mí el Tacha es un amigo, un gran amigo mío, y eso hace mucho en un estudio. Tú estás grabando y estás cómodo, tío, estás como en tu casa, eso hace mucho. Luego en el disco se va a reflejar seguro, la comodidad y el estar tranquilo y sin prisa y sabiendo que todo va a salir bien. O sea, eso es genial. Bueno, pues pasando a temas locales, sobre Castalla, me van a preguntar un poquillo. Ya me la pasa a Castella. ¿Cómo veus la cultura actualmente en Castalla? Porque es desbordante, según desde... Bueno, ¿cómo veus la cultura actualmente en Castalla? Creo que está la cosa que revienta, ¿no? Está, vamos, hay un mogollón de grupos, hablo de grupos porque lo que más, de musicales porque lo que más conozco, ¿no? Pero el otro día hicimos una reunión de los grupos de Castalla, que yo no fui, pero sí que habían lo menos 14 o 15 grupos. 14 o 15 grupos en un pueblo de 10.000 o 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, sin contar Castalla Internacional. Es una barbaridad. Es una barbaridad, 14, 15 grupos, tío, lo borra. Luego también sé que hay, está la banda Jove, hay las bandas de siempre, hay un mogollón de cultura, oye, aquí en Castalla, entonces eso es genial, tío. Es, la coral también está. Hay un mogollón, tío, las danzas, es que hay, no sé, hay mucha, mucha cultura ahora. Sobre todo musical, que es lo que yo más me entero, ¿no? Más me puedo informar. Pero sí, debemos de intentar explotar eso. Bueno, ¿y qué crees que pasaba antes en Castalla? ¿Qué crees que pasaba antes en Castalla? Porque, no sé, han pasado de no tindre res culturalmente atractivo a tindre una explosión de grupos, de teatro, de cosas que eran de toda la vida de así, que ahora es trauen més que, o sigui, es mostren més orgull que abans, no sé,
¿O son...? Yeah. ¿Cuáles que mono imaginen molatros? O... No, no creo que sean cosas que no imaginemos. Simple, no sé por qué. No sé por qué, el por qué, la verdad es que no lo sé. Pero la verdad es que es... Es genial, tío, que haya tanta cultura de todo. No sé el por qué la gente la da ahora por tanto, o se sienten más libres, o no sé, para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero sea el motivo que sea, que no pare. Bueno, pues vamos a pasar ahí en cosas más personales. Bueno, más personal tampoco, es una... Tira. La pregunta es, ¿quiénes son las teus referencias musicales hoy en día? ¿Pero grupos actuales o te puedo decir? Bueno, hoy en día, ¿qué es? Digo, ostras, pues a mí hoy en día es lo que me agrada, ¿sabes? Por hoy en día te puedo decir, yo soy muy, se puede llamar, antiguo musicalmente. Me gustan mucho grupos del 50-60, me gustan mucho Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richards, Muddy Waters, Holy Wolf. Pero también me gusta mogollón M-Clan, me gusta mogollón Fito, me gusta Pereza, no sé, extranjeros, se dice así, AC/DC, Dire Straits... Extremo, también el extranjero. No sé, hay mogollón de... Así nacional, lo que más me llama la atención, por ejemplo, es Kike González, actual porque están aún en activo, M-Clan, Fito y Leiva, que saca un disco interesante. Bueno, ¿qué grupos han marcado tu trayectoria musical? Bueno, aparte de los que te gustan, ¿cuáles son, quiénes son los que me están marcando? Pues Platero y Tú, yo creo que es el grupo que más me ha marcado, porque fue el primer disco. Me acuerdo cuando quedábamos y nos pasamos los CDs para piratearnos la historia en cassettes y... No sé si se tiene que haber dicho. Pero Platero y Tú fue el primer disco que me compré yo con mi dinero y es el grupo que más me influencia a mí. Luego están los Burning, que también han marcado mucho mi vida, Loquillo, AC/DC y Guns N' Roses, no sé. Y la voz de Elvis, por ejemplo. Joder, me di cuenta de que yo quería cantar. Cuando escuchaba esa voz, yo quiero cantar, tío. Bueno, ¿alguna anécdota divertida, curiosa y que os pueda contar? ¿Qué te haya pasado en algún grupo de todos que has estado? ¿En algún concierto especial o etcétera? Bueno, hay cosas que no se pueden contar, pero... pero te contaré, por ejemplo, una en un concierto de Ansiedad. Que al bajista se le hizo una herida en el dedo y se pasó todo el concierto tocando con el dedo sangrando, tío, que parece el de los Kiss, tío, ¿verdad? Y luego hay otras historias por ahí, no sé, que hemos tenido que salir corriendo a algún bar por hacer los malos, pero no, eso no se puede contar ahora. Bueno, ahora pasando al tema es... Así en la social, no sé, de lo que está pasando ahora, bueno. Bueno, dir de lo que nos afecta a los músicos, ¿qué opines de la pujada d'IVA al 21% que se hace de la cultura? ¿Com afecta això, per exemple, al disco que estàs gravant, que siga una pujada de 21% de IVA? Pues, sinceramente digo que no sé lo que me puede afectar a mí. No sé lo que me puede... Yo es que de número y de eso voy fatal. Pero... Por ejemplo, todo lo que sean subidas, tío, es malo, tío, para nosotros, para la gente, digamos, social de la clase media baja, es fatal que no suban tantas cosas, tío, y esta es la cosa, ahora te compras un disco, tío, y que te cueste más que antes, o que las entradas, todo, tío, o sea, te lo suben todo, todo lo que son subidas para la gente como nosotros, pues nos fastidia. No sé exactamente lo que me puede... perjudicar a mí, sinceramente, en mi disco, pero bueno. Bueno, ¿y com veus lo que está pasando? Bueno, no podíem deixar de contar lo que ha passat avui, la bomba atòmica que diuen que ha caigut sobre un determinat partit. No sé, com veus tots els temes de corrupció política que n'hi ha, i no sé, n'hi ha un tallo massa gran, com ho veus? A
A mí lo que me parece genial es que por lo menos ahora se vea un poco o se salga a la luz todo lo que están haciendo, ¿no? Antes parecía que como que estaba encubierto, que nadie sabía lo que estaban haciendo, y ahora parece que se está dando cuenta la gente de que toda esa gente, tío, que nos estaba robando y estaban haciendo... nos estaban jodiendo, así por decirlo claro, ¿no? Luego tú vas y... el típico caso, ¿no? Robas dos manzanas y te meten en la cárcel. Y esta gente a los dos días está en la calle, tío, y... no sé, no es bueno para nosotros, tío. La crisis que estamos pasando nos está jodiendo bastante, y siempre el que cuando pasa una crisis los que perdemos somos los que estamos abajo, los de arriba. Mira, la següent pregunta era com veies la crisi, si és una cosa dolenta, bueno, dolenta sabem què és, però bueno, és una ocasió per reinventar-se, per provar noves coses, per provar nous models, perquè, vamos, el que n'hi ha avui en dia, no, per lo que estem veient, no es pot fer. Tu com Yo creo que manera de reinventarse y todas esas cosas, no creo que haga falta una crisis para reinventarse o darse cuenta de cosas. El dinero está, para que se lo han llevado cuatro. Se lo han llevado cuatro, lo han llevado, lo han robado, han hecho lo que le da la gana. Pero el dinero está, y nosotros lo que hacemos es intentar trabajar y trabajar el que puede y el que le dejan y ganarse el pan. Pero el dinero que creamos o que generamos está. Para que a saber dónde lo tiene. Que lo saquen. Bueno, y ahora va una serie de preguntas así una rápida para acabar. Bueno, entonces yo os hago una pregunta. Breve, ¿no? Normalmente tendrá dos cosas, bueno, dos o cuatro, a lo mejor. ¿Te contesto breve o...? Bueno, puedo enrollarte un poco, es igual. Bueno, la primera es CD o vinilo. Pues yo soy un nostálgico de la música, por así decirlo, y me gusta, aún sigo comprando vinilos y de segunda mano y nuevos. Pero el CD, por eso, para el coche. Porque en el coche no puedo meter el vinilo. Y poner el auge, si no lo haría. Pero soy muy nostálgico y compro muchos vinilos también. Y muchos CDs. Así que... ¿Homes, dones, o animals, o objectes, o...? Objetos también, ¿eh? Objetos también. La mano, ¿vale? Sí. Mujeres. ¿Ah? Mujeres. Vale. Rubias, morenas, pelirroger, calvas, rapadas... Morenas. ¿Morenas? No, ya ho saps, ¿eh? Morenas. Vi o cervesa. Cerveza. ¿En la barra o en la taula? Barra, chico de barra. ¿Playa o montaña? Pues en la montaña con vista al mar. Sí. ¿Baqueta o moros y cristianos? Moros y cristianos. ¿San Jaume quan caiga o dissabte? Hombre, te tengo que decir que yo este año pasado me lo tuve que fastidiar. Porque cayó en tres semanas, bueno, muchos años ha caído en tres semanas, lo sabemos, siempre ha sido así, y no pude tener San Jaume, me quedé sin San Jaume, y estaba currando y escuchando la banda y lo pasé fatal. Para mí lo más lógico sería hacerlo cuando caiga, ¿no? Y el que pueda, pues puede ir lo más... Pero si cae fin de semana, pues más gente disfrutará, ¿no? Creo. ¿Olleta o ofrenda? Ofrenda. ¿Damun o davall? Depende con quién. ¿Damun o davall? ¿Barricada o extremo? Barricada. ¿Acústic o electric? Depende del momento, ¿no? Ahora mismo te puedo hacer un acústico, pero me gusta soltar energía en eléctrico. Directo. ¿Jugar o que jueguen contigo? jugar contigo. Pues res, un plaer. Y ahora supone que hemos tocado alguna canzoneta para sí, toda la gente. Voy a tocar un Diánica. Una o dos, los que vulguen.
Sí, os tocaré una y luego ya veremos. Y un bis, ¿vale? Pues res, això és tot, moltes gràcies. Res, I bueno, ara posem la maquinària i mos toca la bona. Molt bé. Un plaer. Encantades. Bueno, esta canción se llama Noches Salvajes. Estará incluida en el disco. Un medio tiempo, vamos a ver qué tal suena. Noches salvajes y sin disimular, aviones que parten, destino a ningún lugar, canciones que nacen en la orilla del mar, las olas me arrastran en el amor, hoy quiero naufragar. Noches salvajes, vamos a dejarnos llevar, noches salvajes. Dejarnos llevar, noches salvajes, hacia ningún lugar. Lunes y martes quemando la ciudad, nunca sabremos en qué parada debemos bajar, siempre cerrando bares llenos de libertad, no hay nadie que nos pare, hoy vamos a volar. Bueno, este tema se va a jugar contigo. Se acabó, ya sabes, por muchos motivos. En salir a buscar alguna solución para